Muy buenas tardes para todos, es un gran gusto en 5 días Televisión estar conversando en el transcurso de los próximos minutos sobre una realidad latinoamericana que se parece bastante en términos de incertidumbres y de confrontaciones con el expresidente boliviano Carlos Mesa, quien está de visita por el Paraguay. Carlos, es un gran gusto tenerte en el Paraguay, especialmente en estos momentos en donde post-pandémicos nos preguntamos ¿cuo vadis América Latina? ¿Hacia dónde vamos? Buenas tardes. La palabra, y gracias por la invitación, Benjamín, y la posibilidad, la palabra probablemente más adecuada es incertidumbre. Incertidumbre porque tiene que ver con este movimiento pendular que no está tan claro entre lo que fue en el principio del siglo XXI la izquierda después del neoliberalismo. Ahora tenemos una cierta fragmentación y tenemos realidades de autoritarismo muy explícito como Cuba, obviamente, Venezuela, Nicaragua. Y en el caso nuestro, lo que yo llamo el celofán democrático que guarda un corazón autoritario, me refiero al gobierno de Bolivia. Y creo que esa es una realidad que tiene que ver ya con los 16, casi 17 años del gobierno del movimiento al socialismo. ¿Está agotado? Desde el punto de vista de su propuesta de transformación y de cambio, algunos de los elementos son la constitución que establece el Estado Plurinacional de Bolivia, yo diría que está completamente agotado. Ahora es una competencia del poder por el poder. Pero en estos años han conseguido cooptar un sector fundamental de la población, sobre todo por la identificación étnica que representó el expresidente Morales, generando una falsa expectativa de continuidad de una lógica en la que el país se ha dividido por el discurso de confrontación y de odio del gobierno del MAS entre lo indígena y lo no indígena, como si fueran dos realidades completamente distintas, traicionando un poco la historia de lo que debió ser cerrar la página de la Revolución de 1952 con el fin de la discriminación y el racismo, pero ahora el apoyo fundamental es tú te pareces a mí, tú indígena estás cooptado, eres parte de este proyecto porque este proyecto es fundamentalmente indígena y eso genera una falsa dicotomía en Bolivia. Carlos Mesa, el populismo dice que es el hijo de la abundancia. Los primeros años de gobierno de Evo Morales, las materias primas tenían precios muy altos. Ahora la realidad es una cosa distinta. ¿Cómo administra Arce esa realidad de la que fue el anteriormente ministro de Hacienda y especialmente con un líder populista, demagogo, en muchas de sus características, como Evo Morales? ¿Es una relación armoniosa o conflictiva? Tú sabes, la historia lo ha definido ya y lo ha vivido Ecuador, para poner el ejemplo de Correa. Los presidentes subrogantes no existen. Originalmente Morales colocó a Arce como un presidente que iba a ocupar los 5 años del cargo para dejarle la candidatura a él el año 2025. Arce al principio parecía un presidente subrogante, pero luego se dio cuenta de que cuando controlas el poder y tienes la posibilidad de manejar los recursos del Estado, adquieres un poder por ti mismo y una capacidad de decisión por ti mismo. Y entonces se ha generado una confrontación no ideológica, porque el principio del poder por el poder no es ideológico, es simplemente esa expresión, y la lógica es quién va a ser el próximo candidato del MAS. Morales se considera con el derecho histórico de serlo y él no concibe la vida si no es el poder conseguido como candidato a la presidencia. Pero Arce se ha dado cuenta de que tiene opciones. Aquí el debate está en una confrontación política muy evidente y muy fuerte, cada vez mayor, entre Arce y Morales por el control del poder, y la pregunta: ¿qué puede derribar a cualquiera de ellos? Lo jurídico a Morales, lo económico a Arce, es una cosa que no está clara de responder. El ejercicio del poder subrogante, que me gusta la palabra, alguien que realmente se lo coloca a él por delante para que sea manejado por detrás, ¿qué costos tiene para un gobierno? ¿Qué tipo de relaciones conflictivas han afectado a la gobernabilidad boliviana el que Evo Morales haya puesto a Arce y luego Arce buscara independizarse de Evo? Primero, el control del poder de los movimientos sociales, que son una parte cooptada y envilecida, lamentablemente, por los eventuales elementos de las prebendas del poder que heredó Arce, y quien controla una parte fundamental de esos movimientos sociales que tienen una relación perversa con el Estado es quien administra el Estado. Pero Morales está trincherado en el poder cocalero, la producción cocalera. Uh-huh. Él fue el primer secretario ejecutivo de las 6 federaciones del trópico, que no es otra cosa que los productores de coca del Chapare, cuyo altísimo porcentaje de producción se convierte en droga y en cocaína para la exportación. El problema está, por lo tanto, en el control de ese poder de base social,
y el control de esa organización política tan polimorfa como es el Movimiento al Socialismo. Y desde el punto de vista del manejo económico, ahora Morales es el primer crítico de la forma de manejo económico de Arce. Y ahora que tenemos Vacas Flacas, el gran protagonista de la administración económica exitosa, el exministro Arce, hoy presidente, se encuentra con dificultades económicas porque hemos dejado de ser un productor de gas, somos importadores netos de hidrocarburos, tenemos un déficit fiscal superior al 7% anual y tenemos una posibilidad cada vez menor de provisión de dólares, lo que está generando una pregunta sobre la estabilidad económica de largo plazo. Bolivia con un gobernador de Santa Cruz preso, Camacho con una expresidenta presa, usted como protagonista de la última parte del gobierno de Evo Morales, que termina finalmente con su exilio y luego su retorno, que nadie puede explicar muy claramente. La gran pregunta es por qué usted figura en las encuestas como alguien que podría ser presidente de Bolivia en el 2025. Yo considero que lo que logramos el 2019 es un elemento muy importante. Nosotros obtuvimos el segundo lugar a pocos puntos de diferencia de Morales, que forzaba una segunda vuelta electoral con unas encuestas que me colocaban a mí como el favorito para ganar esa segunda vuelta, lo que dio lugar al gran fraude electoral que llevó a la anulación de las elecciones. Desde entonces, 2019 a hoy, como líder de la oposición, del bloque político denominado Comunidad Ciudadana que yo presido con 50 parlamentarios como primera fuerza de la oposición, no he cambiado la línea. Nuestra línea de centralidad política, nuestra línea de una propuesta alternativa al modelo exportador puramente extractivista y rentista, nuestra línea de defensa del medio ambiente y de una propuesta de gobierno alternativo que no es simplemente fuera el MAS, sino ante el MAS tenemos una opción alternativa, creo que ha generado un nivel de confianza razonable en mi persona que puede ser proyectada en el futuro, lo que no me coloca como precandidato porque creo que el adelantamiento de un proceso electoral ahora, cuando faltan 2 años y medio para el fin del gobierno de Arce, sería una imprudencia. Ahora, con respecto al tema de los gobiernos de izquierda, ha habido un retorno de ellos. Petro en Colombia, Boric en Chile, Lula en el Brasil. ¿Hacia dónde va América Latina con estos gobiernos? ¿Son iguales a los de los comienzos del siglo XX o es una izquierda que fundamentalmente cabalga sobre el descontento y hartazgo de la gente? Yo diría que tu primera pregunta, el populismo es hijo de la abundancia, ya no es equivalente hoy. Uh-huh. Esos gobiernos de izquierda, Petro está con problemas y está comenzando su gestión. Boric ha enfrentado movimientos sociales de descontento muy graves y ha perdido en una elección de una manera absolutamente abrumadora contra la derecha en el intento de una nueva constitución. Lula está navegando en aguas turbulentas. Por lo tanto, la lógica de que el péndulo de la izquierda ha vuelto es relativa, porque ya no está apoyada en el éxito económico que viene por los buenos precios internacionales como le tocó a Morales. El propio presidente Arce, que forma parte de ese bloque, está en una línea de dificultad económica. Y lo que está pasando en Argentina te demuestra que la posibilidad de la izquierda de prolongarse en el poder es limitada. Habrá que ver si el peronismo puede volver o el kirchnerismo puede volver a ganar una elección, precisamente víctima de una crisis económica que no ha podido administrar. Uno mira a América Latina, un continente, un subcontinente bastante joven. ¿Cuál es el protagonismo de ellos? Tenemos un presidente en Chile de 35 años. ¿Son protagonistas del nuevo tiempo? ¿No lo siente o no siente la sociedad que candidato como usted, cercano a los 70, puede ser todavía el conductor de esa Bolivia que se ambiciona? ¿O hay una situación que no estamos logrando conciliar entre la visión nueva de un montón de gente joven que quiere participar y que quiere cambiar nuestros pueblos y los candidatos anteriores que ya han venido teniendo oportunidades? Primer elemento interesante de análisis, Lula con 76 años ha ganado la presidencia. Segundo elemento, la juventud marca una evidencia de vida, pero no necesariamente una virtud intrínseca. Tercera evidencia, no hay ninguna duda de que si hay una propuesta generacional, renovadora, o ambas cosas, o solamente renovadora y no generacional, se puede tener una posibilidad de lograr la presidencia. En el caso particular nuestro, Comunidad Ciudadana, yo tengo un conjunto de parlamentarias y parlamentarios de menos de 35 años que son por lo menos el 30% del total de mi bancada, lo que muestra mi voluntad y mi vocación en esa dirección. Yo no me considero un precandidato en este momento y estoy absolutamente abierto a la posibilidad de una renovación que marca algo muy importante. La palabra renovación y la palabra novedad, la palabra transformación, no es sinónimo de juventud. Creo que Comunidad Ciudadana, que yo represento y en este momento como líder de la oposición,
tiene una propuesta alternativa de nuevo modelo productivo, de nuevo modelo de consumo, de nuevo modelo ambiental, que no tiene que ver con la edad del candidato potencial, que todavía no soy. Si la política es la búsqueda del bien común, ¿dónde está ahora el eje de ella? ¿En qué tendría que concentrarse? ¿Qué tendría que responder? Hay dos respuestas claves, Benjamín, en América Latina que no han sido resueltas. La primera tiene que ver con la lucha contra la pobreza. El mito de que se había derrotado a la pobreza en gran parte de América Latina fue el mito de ingresas $5 en vez de uno y dejas de ser pobre y no atacaste a la pobreza multidimensional, mortalidad materna, morbilidad infantil, enfermedades de base, acceso al agua potable y a los servicios básicos y la educación. Es decir, la lógica de encontrar que las cifras tienen que correlacionarse con las personas, con los seres humanos de carne y hueso. Si tú no tienes un niño adecuadamente nutrido para llevar adelante un proceso educativo y neuronal que esté a la altura del desafío que él va a enfrentar a los 5 años, no tienes la materia prima más importante que son nuestros seres humanos adecuadamente preparados. Yo creo que esos son dos los conceptos básicos, pobreza y educación. Históricamente, ¿qué es lo que más nos ha costado a los latinoamericanos para construir ese espacio de democracia y fundamentalmente de respeto institucional? ¿Por qué no lo podemos hacer? Yo te diría porque tenemos un perverso complejo de Adán, la lógica de que cada persona que llega al gobierno por primera vez es el primero de la saga histórica y todo lo que vino antes no tiene que ni considerarse ni acumularse. El segundo elemento es el sentido pendular. América Latina probablemente es el continente que más zigzags ha hecho en su línea ideológica y en su vida ideológica, apostando por todos los mecanismos posibles de propuesta sin continuidad. Cuando tú analizas el éxito parcial o relativo de algunas naciones de América Latina, la continuidad, por mucho que tú critiques el modelo económico, te permite establecer dos consideraciones. Una lógica de mediano plazo, de largo plazo, de aplicar determinadas medidas para saber si funcionan o no y no cortarlas a medio camino o al principio del camino. Y dos, la posibilidad de construir instituciones. Pero el problema fundamental de nuestra democracia es la desinstitucionalización. La lógica de que la persona es la institución es uno de los dramas de América Latina. Ahora, con respecto a las riquezas naturales, que para algunos se decían, tenemos todo, petróleo, cuando en el momento más grande e importante los precios eran trascendentes. Ustedes, grandes productores de gas, ahora con la reserva más grande de litio, ¿por qué Bolivia es pobre? Bolivia es pobre por la razón elemental de que el recurso natural único que realmente importa son las personas que habitan el país. Somos nosotros, los seres humanos. Y si no entendemos que ese recurso tiene que ser regado y tiene que ser alimentado adecuadamente, no entendemos nada. La lógica del producto como el recurso natural como un producto que lleva la riqueza es una lógica equivocada, sobre todo en la lógica populista de pan para hoy, hambre para mañana. Si tú analizas qué ha pasado con la riqueza que Bolivia acumuló en los 10 años de mayor éxito histórico de precios internacionales que no le tocó a nadie sino a Evo Morales, llegamos a tener el año 2015 reservas que equivalían a más del 50% del Producto Interno Bruto, reservas del Banco Central de Bolivia. Hoy día hemos dilapidado el 90% de esas reservas sin ningún tipo de inversión, de industrialización, de diversificación económica y de liberación del dogal de los precios internacionales, porque no hemos aprovechado esa riqueza de manera inteligente, ni en la educación, ni en la producción, ni en la diversificación. Solemos poner como ejemplo que Bolivia invierte mucho más en materia educativa que varios países de América Latina desde hace un cierto tiempo. ¿Eso se ha repercutido en un cambio de la calidad? Eso ha repercutido en algo que no era poco importante, la cantidad. Hemos incrementado, prácticamente cubierto completamente la asistencia en primaria y hemos mejorado la asistencia en secundaria. Hemos avanzado algo en la educación superior en cantidad, es decir, personas que acceden a la educación. Hemos empeorado dramáticamente en calidad. Y uno de los elementos que el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Arce se niegan sistemáticamente a aceptar es una calificación internacional, una medición internacional que nos coloque comparativamente dónde estamos. El sentido común y la experiencia que he tenido yo en la educación superior me dice que nuestra calidad educativa está en un descenso dramático y eso implica algo muy importante. Los recursos son fundamentales y lo que tú dices es cierto con relación a la inversión en relación al Producto Interno Bruto del país, pero la orientación de esa inversión, la transformación del mecanismo educativo, particularmente no los educandos, es decir, en los alumnos, sino en los educadores.
Estamos en un momento de transformación dramática de la educación y Bolivia está muy retrasada en infraestructura, en conectividad y en diseño de educación sobre la base de una reforma educativa que tiene conceptos como descolonizadora, liberadora, antiimperialista, comunitaria, un conjunto de palabras que parecen parte de una guía, pero no tienen ningún contenido de fondo real. Carlos Mesa, usted es historiador. ¿La pandemia qué nos enseñó? La pandemia nos enseñó, primero, que tenemos una fragilidad estructural muy grave, que no solamente es un problema de crisis climática, sino de un desafío a la lógica del manejo de nuestra convivencia como sociedad. Y nos enseñó que estábamos mal estructurados y que estábamos mal preparados para enfrentarla. Es decir, si después de la pandemia no hemos aprendido a vivir en sociedad y establecer cuáles son nuestras prioridades, parece que no hemos aprendido nada, pero es una oportunidad para lograrlo. Carlos Mesa, vivimos el fin de la globalización. La pandemia hace de que los países vuelvan a mirarse para adentro después del fracaso de una China que no entendió su responsabilidad en el tema del coronavirus, no informó a tiempo y en modo suficiente para impedir que terminara siendo lo que fue. ¿Qué nos indica eso? ¿Estamos al fin de la globalización o no? Es una buena pregunta. Yo te diría que estamos ante el camino hacia una transformación del concepto de globalización. La globalización es una realidad indeclinable ya. Ahora hay una reformulación de lo que se entendía como algo ya ganado. La logística que te permite establecer diferentes puntos de referencia para construir un teléfono celular que tiene 8 o 9 lugares distintos donde se produce, que conducen por eficiencia a un lugar final de su elaboración definitiva. Hoy día no está tan claro, porque después de la pandemia ha venido la guerra de la invasión rusa a Ucrania y la pregunta es, ¿podemos confiar en nuestra cadena de transporte, en nuestra cadena de fletes, en nuestra cadena de producción de manera clara? Ese mundo globalizado está hoy atosigado por la segunda posibilidad de una nueva guerra fría multipolar. Esa es una pregunta que muchos nos hacemos con respecto a lo que pasa en Ucrania y también la posibilidad de que la escalada de violencia y de criminalidad y de conflicto sea todavía aún mayor, no solo en esa región, sino también en el mundo. Hablamos de una criminalización bastante llamativa en varios países. Ecuador está ante una situación de ataques de grupos mafiosos, Paraguay también en esa misma circunstancia. ¿Qué rol juega el crimen organizado dentro de todo esto? Entre los países productores de cocaína, entre los países transportadores, en los países de distribución. ¿Vamos a una situación de mayor violencia y de mayor conflictividad? Definitivamente. Y una de las respuestas más dramáticas es saber que somos, sin ninguna duda, la región de paz en conflictos internacionales más clara del mundo, la que menos conflictos internacionales tiene o ninguno, y a la vez es la región más violenta de todo el mundo. Y las ciudades latinoamericanas, de las 25 más violentas, por lo menos 18 son de América Latina. Eso construye una evidencia. Y el proceso de integración latinoamericana tiene que trabajar básicamente sobre la lucha contra el crimen organizado. Y ahí estamos totalmente desarticulados en varios niveles de integración. No somos capaces, porque no podemos serlo, piensen ustedes en la situación de México, un país gigante de América Latina que está totalmente desbordado por la violencia del crimen organizado, de trabajar una política internacional de defensa de nuestros intereses de paz si no estamos integrados en políticas conjuntas en varios aspectos, desde el financiero hasta la lucha directa contra el crimen organizado. El hecho que digan que el crimen organizado es una respuesta a una política incapaz de generar empleo, de generar una economía que busque que la gente tenga un trabajo decente. Hay mucha gente que me imagino en Bolivia debe decir, ¿y qué puede dedicarse otra persona más que al tema de la coca, de la cocaína, del negocio, de las cuestiones ilícitas? Como también aquí se argumenta la cuestión del contrabando. ¿Cómo ir en contra de eso? ¿Qué debe hacer un gobierno para que el argumento de la ilegalidad no pase a constituirse en el argumento de la sostenibilidad económica? Dos consideraciones sobre eso. La primera, no cabe la menor duda de que la extrema pobreza, la marginalidad, la falta de oportunidades son caldo de cultivo incuestionable para el crimen organizado y para la violencia sistemática, sin duda. Es decir, es necesario dar respuestas estructurales a los problemas estructurales. Eso es una evidencia que tenía que ver con la primera respuesta, pobreza y educación, lucha contra la pobreza y educación. Pero el segundo elemento es,
Hoy día América Latina, si tú haces un análisis estadístico promedio, el caso de Bolivia es el extremo, estamos en el 75% de informalidad de la economía y el promedio de América Latina está por encima del 50%. Sí. Primero, ¿qué respuestas das a la evidencia de que la informalidad llegó para quedarse y es una forma de vida que te permite además generación de empleo y que te permite dinámica económica en condiciones debatibles desde el punto de vista social? Pero la lógica del cambio de la política fiscal, la lógica de establecer respuestas para formalizar la economía, creo que es insuficiente. Primero tenemos que encontrar una respuesta a la informalidad como una evidencia muy difícil de superar y por lo tanto hay que integrar una economía que conviva en los dos aspectos, lo cual es una paradoja porque el empresario formal te dirá por qué yo tengo que cargar impuestos, etc. El segundo aspecto de tu pregunta tiene que ver con el criterio de la lucha contra el crimen organizado no puede ser solamente estructural, que es de mediano y largo plazo, sino inmediata. Y ahí tenemos el riesgo del populismo violento, el riesgo del Estado, que puede ser terrorismo de Estado. El caso de Bukele es un caso que te genera la pregunta, si tú le preguntas a un latinoamericano promedio, ¿quieres un Bukele?, te responderá que sí. Ahora, vamos a ver a Bukele dentro de 4 años, no a él en particular, sino a la política de radicalidad, pasando por encima de derechos humanos, de la destrucción del sistema de crimen organizado a través de cárceles gigantescas y campos de concentración donde no prima derecho humano alguno. Tú dirás, ¿el costo-beneficio lo amerita? Primero sabremos la respuesta y segundo, los derechos humanos siguen existiendo. Bukele dice, los derechos humanos que yo defiendo son los de las víctimas y no de los victimarios. Esa es una buena frase para la historia del populismo, pero no necesariamente para respuestas estructurales de mediano y largo plazo. Personajes como Bolsonaro y Trump, ¿qué representan? Representan una incomprensión fundamental de la institucionalidad democrática y representan el convocar a la entraña y convocar a la supuesta antipolítica y negar realidades evidentes como el cambio climático, la crisis climática o la institucionalidad. Pero Bolsonaro y Trump representan algo muy importante en lo negativo y en lo positivo. El país más grande del planeta y la democracia más sólida del mundo, Estados Unidos, en riesgo por el golpe intentado el 6 de enero del año 2020. Y el país más importante de América Latina en la misma lógica. Lo negativo, lo positivo. Las instituciones pudieron más que Trump y que Bolsonaro. O sea, resistió la democracia. Sí, señor. Un elemento importante, volviendo a Bolivia y a la economía, ustedes tienen la reserva más grande de litio y se dice que estamos entrando en una gran revolución de los automóviles movidos a electricidad. ¿Esta es una gran oportunidad para Bolivia o cómo lo perciben ustedes? Primero, yo te diría que estamos en el momento de la meseta de una curva de crecimiento importantísimo de la importancia estratégica del litio, porque el hidrógeno verde se puede convertir en una opción sustitutiva en el corto plazo, pero todavía tenemos margen. Ese es un elemento que hay que tomar en consideración. Segundo, a pesar de todo, cuando parece que se nos quedan todas las oportunidades perdidas, los recursos naturales no renovables siguen siendo una opción importante en Bolivia. Se termina el gas, cuando se terminó el estaño vino el gas, se termina el gas, viene el litio. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad tecnológica de haber hecho acuerdos adecuados? Se han hecho contratos con China y con Rusia. China parece que con mayores posibilidades tecnológicas que Rusia desde el punto de vista de las empresas que han contratado con Bolivia. Si tendremos el tiempo necesario para desarrollar una capacidad de producción de litio y exportación de litio con valor agregado, pero es una oportunidad. Carlos Mesa, ¿Paraguay qué es para Bolivia? ¿El vecino distante, lejano, el del sur? Es una vieja historia y es una vieja conversación, Benjamín. Desde hace tantos años que decimos es tiempo de conocernos mutuamente y seguimos todavía dándonos la espalda. Paraguay es para Bolivia lo que Bolivia es para Paraguay. Dos referencias con un nombre, la Guerra del Chaco, que es el hecho más importante que ambos países tuvimos que vivir y sufrir juntos, pero no es una evidencia de intercambio. Te voy a decir algo importante, sin embargo. En esta visita que he hecho a Paraguay, he venido 2 veces en poco tiempo, he encontrado emprendimientos e inversiones de empresarios jóvenes y empresarios instalados bolivianos que están no mirando a Paraguay, sino invirtiendo en Paraguay. Hay una relación mucho más estrecha hoy entre Asunción y Santa Cruz de la Sierra que la que había hace 20 o 30 años. Es decir, estamos mejor, pero no estamos encontrándonos
para nosotros es el vecino menos importante y para ustedes somos el vecino menos importante y debería ser diferente. Esa mirada de la inversión, ¿por qué vendría un boliviano a invertir en Paraguay? Esa gente que usted conoció, que trae dinero acá, trae conocimiento y se mete a invertir en este mercado, ¿por qué lo hace? En lo positivo, por una cosa que se llama seguridad jurídica y por condiciones de inversión adecuadas. En lo social habría que discutirlo, esas condiciones de inversión adecuadas tienen que ver con salarios comparativamente más bajos y con flexibilidad laboral que desde el punto de vista del trabajador paraguayo habría que debatir. Desde el punto de vista de Bolivia, es el inversionista boliviano que dice, en mi país tengo trabas, impuestos, costos sociales, una ley que cambia cada vez que le parece al gobierno, unas condiciones de entrabamiento permanente y en Paraguay tengo una puerta abierta para la inversión. Yo diría que esa es la diferencia objetiva. No voy a entrar en un juicio de valor de carácter social, pero la razón es seguridad jurídica y condiciones de inversión adecuadas. Evo Morales construyó un discurso en contra suyo, diciendo de que usted representa los intereses de los blancos que dominaron Bolivia durante mucho tiempo. ¿Es todavía un argumento sostenible? No es un argumento sostenible, pero lamentablemente es un argumento manipulado de manera grosera. Yo he trabajado siempre desde el periodismo, desde mi carácter de historiador y desde mi carácter de político, con la lógica de la integración, el respeto al otro, el respeto a la evidencia de que hay que destruir completamente la discriminación, el racismo y la exclusión. Y por supuesto, lo he probado cuando fui presidente y lo he probado en mi actividad cotidiana. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales ha marcado esta línea de lo étnico. Es por definición masista porque yo, Evo Morales, soy indígena y tú, Carlos Mesa, eres blanco, a debatir porque soy bastante moreno, pero eso es otro tema. El concepto del mestizaje es un concepto a discutir. Lo que yo creo es que si Bolivia sigue construyendo su realidad política y social sobre la base del color de piel, estamos destruyendo la posibilidad de la reconciliación y la paz, que es uno de los grandes problemas. Las dos grandes brechas en Bolivia son la étnica y la regional. La regional, el oriente de Bolivia, Santa Cruz, el motor económico del país, versus el occidente de Bolivia, que circunstancial y específicamente está mayoritariamente habitado por sociedades indígenas. Pero Carlos Mesa es un periodista. ¿Cómo está el periodismo en estos tiempos de desinformación, de fake news, de lectores que se están yendo porque no confían en los medios? ¿En qué momento se encuentra el periodismo y qué tiene que retomar para hacer la referencia en la opinión pública? En un momento particularmente crítico, y esto no solamente cabe para Bolivia, sino para el conjunto, lo vives tú también aquí en Paraguay, en España y en Estados Unidos, las redes sociales han transformado, han puesto patas arriba la información, la verdad. El concepto que tú y yo aprendimos, que parecía básico, la verdad objetiva de los hechos, no de la interpretación de los hechos o de la opinión, la verdad objetiva de los hechos. Trump, 6 de enero. Para una parte de los Estados Unidos eso fue una marcha por la recuperación de un voto que había sido fraudulentamente marcado en contra de Trump. Para los demócratas, la mitad de los Estados Unidos, eso fue un intento de golpe de Estado. Entonces, el debate en Bolivia, en el caso nuestro, en el 2019, ¿eso fue un fraude o fue un golpe de Estado? El 90% de los masistas cree que fue un golpe de Estado. El 90% de los opositores cree que fue un fraude. Yo te afirmaría, como la verdad objetiva de los hechos, que fue un fraude. Ahora bien, ¿cuál es el punto? El punto está en que hace 3 semanas ha cerrado el periódico más creíble y más importante, crítico al gobierno de Evo Morales, el Página 7, porque fue asfixiado por el gobierno, porque fue asfixiado por la falta de publicidad estatal, que eso es dramático, tener que depender de la publicidad del Estado exclusivamente, y porque fue asfixiado por no poder conseguir el número de suscriptores en la edición en línea, a pesar de los esfuerzos que se realizaron. Se cierra una voz derrotada por la política autocrática del gobierno y derrotada también por un tipo de lector y por un tipo de espectador, un tipo de consumidor de medios que no está ya acercándose a los medios oficiales. Y el último punto de referencia. Todavía hoy, si hay una fake news o una duda que tú tienes, vas a un medio creíble. ¿Cuántos? Cada vez menos. Hoy día es mucho más fácil que recibas en tu WhatsApp o recibas en la red social a la que estás adscrito, porque es la que más usas, una afirmación determinada y la creas mucho más que lo que puede ser la información verdadera.
aquella vieja idea de que el hombre nunca llegó a la luna se ha convertido ya en multiplicada por mil en muchos otros temas. Es decir, lo de la luna ya es una anécdota con relación al conjunto de las cosas que la gente puede creer. Esta cuestión de todo un aparato concentrado para mentir, granjas de trolls, bots y compañía, ¿qué significa para la política? La política que hablaba, que discurseaba, que buscaba balcones para ganar las presidencias, ahora se debate eso en la capacidad que tengas para manipular, para mentir, para no presentar los hechos como son. ¿Hacia dónde va la política en medio de las granjas de troles? Te diría en una visión apocalíptica hacia el abismo. Hacia el abismo porque un meme te puede tirar a un candidato, te puede destruir a un candidato, un meme. Las granjas de troles no te quiero ni contar. Yo lo vivo cotidianamente. En un tweet que yo lanzo tengo 5.000 comentarios, de los cuales 2.500 son pagados para destruirme, para decir las barbaridades más grandes. La colección de adjetivos en mi contra, gracias a los troles, podría escribir un libro sobre ello. Pero más allá de la anécdota, la segunda pregunta, la primera pregunta tiene que ver con lo que tú dices. Y la segunda pregunta, eso incrementa más si cabe el costo desmesurado, delirante, absurdo, que además da lugar a la corrupción para un candidato o para un partido político de una elección. Para ser presidente de un país latinoamericano, no te voy a decir de los Estados Unidos, necesitas muchos millones de dólares que no salen sembrados en el bosque, que tienes que colectar, que tienen un costo político, un costo de factura a cobrar y un costo potencial de corrupción que tiene que destruirse. Es decir, el sistema tiene que cambiar en la forma de cómo llegas a ser un candidato con posibilidades y con recursos determinados que el Estado, a partir de los medios de comunicación tradicionales, tiene que ayudar, aunque cada vez, todavía en Bolivia y en nuestros países, y aún en el mundo, la televisión abierta sigue siendo un factor fundamental de decisión, pero su costo es imposible. Carlos Mesa, si la corrupción es el cáncer, ¿ha hecho metástasis? Yo diría que sí. Yo diría que si tú analizas en los últimos 10 años, hemos tenido en nuestros países medidas y leyes aparentemente muy efectivas contra la corrupción. La imprescriptibilidad del hecho de corrupción, leyes mucho más duras, sanciones mucho peores. Transparencias, acceso a la información. Pero el caso Lavallato de Odebrecht, que es un caso relativamente reciente, 3 o 4 años atrás, ha demostrado lo gigantesco de los niveles de corrupción y la forma tan arbitraria que no se arredra, no tiene miedo ante la posibilidad del riesgo. Es decir, todavía en América Latina el riesgo de cometer un acto de corrupción sigue siendo posible de pagar, mientras que en otros países el nivel de riesgo te dice más vale que no lo haga porque acabaré preso. Aquí no. Y ahí aún tenemos casos de expresidentes, para no ir muy lejos, presos, que no parecen haber disuadido a otros de proceder con la corrupción. Si alguien comete un hecho de corrupción en Bolivia, ¿qué porcentaje tiene de que lo procesen y que lo sancionen? Si es una alta autoridad, muy bajo. Si es un intermedio, si es un cabeza de turco, como se dice vulgarmente, con todo respeto para los turcos, es en este momento razonablemente alto para él, o sea, irracional para llevarlo adelante, porque la mayor parte de los casos de corrupción en Bolivia, que son muchísimos en el gobierno del MAS, los resuelve el MAS castigando a los del más bajo nivel. Y por último, don Carlos Mesa, ¿hay espacio para el optimismo desde la política? Hay espacio para el optimismo, hay espacio para el optimismo porque hay una nueva generación que ha sustituido algo muy importante por algo mejor. El dogma político de este es tu ideario, igual que si fuera una religión, es este y no lo puedes cambiar y tienes que atenerte a él. Se cambia por causas, la causa del medio ambiente, la causa de género, la causa del animalismo, la causa de estructurar una diversificación económica. Es decir, tú apuestas por aquellas cosas en las que crees que no te comprometen necesariamente a un ideario inflexible e inamovible. Y eso te permite una construcción de organizaciones políticas en red más horizontales. Don Carlos Mesa, ha sido un placer, como siempre, conversar con usted y especialmente hablar de las cosas que tienen que ver con la Bolivia que usted tanto ama y que también nosotros amamos, y América Latina y sus grandes desafíos. Gracias por el tiempo con nosotros acá en 5 Días Televisión. No, por el contrario, Benjamín, le agradecido soy yo y un saludo a la teleaudiencia y al pueblo paraguayo por el que guardo tanto respeto y por el que tengo tanto cariño. Hablamos con don Carlos Mesa Gisbert, expresidente de Bolivia y un actor político importante en esa Bolivia, como él bien apuntó, muy poco conocida por nosotros. El gran placer de hablar de los grandes retos de América Latina.